Hola amigos, gracias por su sintonía, de donde sea que se encuentre en estos momentos. Es para nosotros un placer de tenerlos y que se la pasen informados sobre nuestra área en Nueva Jersey. Queremos recordarles a todos nuestros nuevos amigos televidentes de este canal y a todos que nos ven por Facebook. Igualmente, todos que nos ven a través de www.tribunatv.us y en YouTube. Estamos muy agradecidos por su sintonía. Recuerden, cuando visite tribunatv.us, busque la sección de videos on demand. Allí encontrará a nuestro programa. También sintonícenos todos los días a las 9 a.m. Gracias a todos por su comentario y por compartirlos. Y a los que nos ven en Tonacatepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Nejapa, Apopa, Quetzaltepec, en la zona norte de San Salvador y en Morazán también en Hualocopti, San Simón, San Isidro, Ocicala, Delicias de Concepción, Yoloaiquín, Cacaopera, a todos los lugares mencionados les damos las gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy es un día muy frío, la temperatura ha bajado mucho, pero aquí estamos para entretenerlos a ustedes. A todos nuestros nuevos amigos seguidores que nos ven por Delicias TV, recuerden que todos los viernes a las 8 p.m. de la noche nos pueden ver aquí en Facebook. Quiero recordarle a nuestra gente local que el 12 de marzo en la Nueva Elegancia, localizada en el 572 57 Street en West New York, estará Tito Mira y su chanchona. Recuerden, $25 por adelantado y $30 a la puerta. Así que venga a compartir un rato y a gozar. Estará Josie Lora y la banda Evolución en el mismo local, $30 por la entrada. Así que mi gente, a mover el esqueleto, a ponernos en calor con esta fiesta bailables que nos ofrece la Nueva Elegancia, el salón salvadoreño más grande del condado de Hudson. A continuación, les dejamos un tema musical del Primo Chema, un artista grande de El Salvador. Con ustedes, amigos, el Primo Chema y su tema Los Cañeros. Tierra querida, sus cañales y río la bañan. El Salvador es mi patria y mi vida, vivo feliz produciendo caña. Cuido el agua, pertenece a todos, y no quemo el rastro con mi amigo. El trabajo es más productivo. Cuidadoso con el medio ambiente, soy cañero y voy a triunfar. Yo trabajo feliz con la gente para que todos vivamos en paz. Cañeros, recordemos, niños y niñas a la escuela y no al cañal. Usemos buenas prácticas agrícolas. ¡Arriba, cañeros! ¡Vamos, El Salvador! También tengo muchas precauciones y los químicos sé controlar.
también mi salud, para siempre poder trabajar. Soy un buen productor de caña y a los vecinos sé respetar. Me protejo cuando trabajo, uso equipo de protección personal. Cuidadoso con el medio ambiente, soy cañero y voy a triunfar. Yo trabajo feliz con la gente para que todos vivamos en paz. Cuidadoso con el medio ambiente, soy cañero y voy a triunfar. Yo trabajo feliz con la gente para que todos vivamos en paz. Con permiso, señores. Era el primo Chema, locutor de la radio YSKL de El Salvador. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. La Nueva Elegancia, localizada en la 572 de la 57 Street en Queens, New York, te ofrece su amplio salón para todo tipo de eventos. Además, con mesa de billar, con dos barras grandes disponibles y una variedad de comida cubana e italiana, abierto todos los días de 11 a 10 de la noche. Para cualquier información, contacte a los números en pantalla. La Nueva Elegancia. ¿Qué tal, amigos? Buscando tu implemento deportivo, tenemos la casa que los tiene todo. El Gavilán Sport en el 37 North Central Street en Orange, New Jersey. Y te lo recomienda Julio César Guzmán, el Guanaco Alegre. Uniforme de todos los equipos de fútbol del mundo. Y si no lo tenemos, lo mandamos a hacer. El Gavilán Sport, implementos deportivos. ¡Ah! Y como si fuera poco, tenemos toda clase de ropas traídas del Salvador y botas, zapatos y todo lo que tú andas buscando en el Gavilán Sport, 37 North Central Street en Orange, New Jersey. ¡Allá nos vemos! Gavilán Sport. Orgulloso de ser salvadoreño. Bueno, amigos, recuerden visitar al Gavilán Sport en Orange, New Jersey, para cualquier suplemento deportivo. Recuerden el Gavilán Sport, localizado en la 37 North Center Street en Orange, New Jersey. Ahí encontrará nuestra artesanía salvadoreña. Además, los jeans levantacola, sombreros, botas, hondillas, atarayas, hamacas y llaveros. El Gavilán Sport. Amigos, este 25 de febrero Delicias TV estará de aniversario. Son 3 años de esta producción y tendremos una pequeña recopilación de lo que ocurrió durante el tiempo que está en el aire. Bueno, amigos, hoy es viernes, todo el mundo está saliendo de su trabajo, se está dirigiendo a esas barras, a esos lunches, está ahí tomando su cervecita y chequeando a Delicias TV. So, gracias por su amistad y siempre por sentirnos atos. ¿Cómo te fue el día de la amistad la semana pasada? Ah, muy bien, nena, muchos regalos y ahí estuve siempre disfrutando con muchos amigos ahí. Incluso estuvimos allá en Elegancia. Qué bueno, le quiero dar gracias a esos amigos que me inbox igualmente mandándome saludos por este día especial, por la amistad, gracias. Le agradezco a unos regalos que me mandaron. A mí también, quiero darle las gracias a las personas que me felicitaron, a todos mis amigos de Facebook, gracias infinitamente. Y también los que disfrutamos en las fiestas que han habido, ¿verdad? Por el amor y la amistad. Hablando de fiestas,
Le tenemos buena noticia. Vamos a armar el primer desfile salvadoreño acá en Nueva Jersey. Y para eso tenemos nuestra primera fiesta este 27 de febrero en la Nueva Elegancia. Claro que sí, nena. Va a ser una fiesta de presentación de la directiva y la juramentación también, y donde invitamos a todos los comités que nos colaboren, que necesitamos el apoyo de todos para que lleguen y poder nosotros ejecutar el proyecto que tenemos de el desfile salvadoreño de New Jersey. Es un sueño que todos hemos tenido por años, de tener nuestro propio desfile, y por eso vamos a estar trabajando arduamente para que se dé, y primero Dios que todo va a salir bien. Y necesitamos de su apoyo, así es que son $20 la entrada y usted puede venir a disfrutar con nosotros, igualmente apoyar para que ese día usted esté ahí también apoyando con su bandera salvadoreña. Ah, y recuerden también que por $20 es con comida el ticket, es una cena incluida, así es que por favor le pedimos a todos los salvadoreños que vengan a la Elegancia Restaurant para que nos colaboren por la directiva del desfile salvadoreño. Ahí estará el DJ Matthew y también DJ Scorpion. Claro que sí, nena. Ojalá que el escorpión llegue temprano para que ponga a gozar a todo el mundo ahí y podamos tener una noche bien amena. Hablando de buena música, el septiembre pasado en el Festival de la Pupusa estaba un poco más calentico que hoy día, y bueno refrescarlos esa memoria donde estaba ese día muy caluroso, y podemos disfrutar de la participación del grupo Nueva Generación de Nueva Jersey. ¿Has escuchado de ellos? Claro que sí, lo vimos allá en el Festival de la Pupusa. Vamos a verlos. Bueno amigos, a continuación vamos a escuchar al grupo Nueva Generación de Nueva Jersey. We'll be right back.
Bueno, y eso fue la presentación del grupo Nueva Generación de New Jersey. Te cuento, Adrencito, que también pudimos robarles unos minutos en una entrevista. Veamos la entrevista. Bueno, amigos, aquí estamos con el grupo Nueva Generación. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene el grupo haber formado? Pues fíjate que realmente el grupo ahorita está nuevito. Estamos trabajando, es un proceso, poco a poco. Apenas tenemos 2 años trabajando duro. Estamos tratando de hacer lo mejor al público para ponerlos a bailar, ¿verdad? ¿Y a dónde se radica? Radicamos en Lombre, en Lombre, New Jersey, ¿verdad? ¿Todos son de la misma área allá de Morazán? Pues realmente somos de diferentes partes del Salvador. Sí, todos somos, ¿verdad?, de diferentes partes del Salvador. ¿Me lo pueden presentar a cada uno? Seguro. Tenemos a Leonel, tecladista. Leonel, el tecladista. Tenemos aquí a Freddy, el guitarrista, por supuesto, ¿verdad? Tenemos aquí a Osael, el del bajo. A nuestro voz ahí. Segunda voz, estamos contentos realmente de formar parte de esta agrupación. Porque gracias a Dios tenemos de todo, ¿verdad? Tocamos de todo un poquito y ahí estamos para servirle a toda la comunidad hispana. ¿Escribe su propia música? Ahorita precisamente estamos en eso. Estamos trabajando muy duro, como lo dijimos en Tarima, estamos trabajando nuestro primer sencillo. Mi amigo Freddy, lo estamos trabajando. Mi otro compañero también que está por ahí, anda Melio, ahí ando por ahí. Pero estamos trabajando duro, ¿verdad? Estamos trabajando mucho lo que es en producción ahorita, ¿verdad? ¿Y el nombre? ¿De dónde sale ese nombre? Mira, el nombre realmente sale, tú sabes que aquí hay innovando, ¿verdad? Nueva generación, somos una nueva generación. Bueno, aparentemente estamos jóvenes. Bueno, digamos que sí. Pero estamos, como te digo, de ahí viene, queremos innovar con lo nuevo. Por eso vamos a hacer nuestra música y le vamos a poner algo diferente. Por eso le hemos puesto Grupo Nueva Generación. Sí, porque de hecho, pues en lo que queremos un poquito, pues tal vez no sabemos innovar, podríamos llamarle así, porque pues tratamos la manera, o vamos a tratar la manera, pues de hacer un poco de música bachata dentro de lo que cabe, tal vez experimentar con otros géneros, ¿verdad? Pero pues por el momento creo que vamos a empezar con lo que es la música bachata y pues vamos a tratar de meterle pues un poquito como lo que es links de rock o rock and roll, para más o menos que tenga un poquito de diferencia y para que haga un poquito de innovación, porque de eso se trata, ¿no? La música siempre tiene que ir siempre generando nuevas emociones, nuevas expectativas para las personas, para la gente, para el público. Entonces eso es lo que tratamos de hacer, o vamos a tratar de hacer, ¿verdad? Mediante lo posible, y pues pedir siempre el apoyo de los salvadoreños, de nuestros hermanos centroamericanos. Ustedes saben que es muy difícil en un país, en cualquier país en el que uno viva, es muy difícil a veces tratar de sobresalir con la música. Tal vez nuestros sueños, tal vez no es vivir de la música o algo así, o quien quita, ¿verdad? Nosotros, nadie lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, pues tratamos la manera de poner nuestro granito de arena en lo que es, en el aspecto del arte, como es la música en este caso. Y pues como te digo, vamos a tratar la manera pues de innovar en ese aspecto y a ver qué se hace, a ver qué sale. ¿Y a dónde se van a presentar la próxima vez? Pues mira, tenemos ahorita, para el próximo mes tenemos 6 toques. Nos vamos a presentar en Washington, Virginia y en Nueva York. Tenemos, parece, uno aquí en Lombard, donde nosotros vivimos, aquí cerquita, para estos próximos días. ¿Vives en Dover? Lombard, New Jersey. Lombard, New Jersey. Es okay. Pues ahí estamos trabajando, ¿ves? Tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo. La gente nos está apoyando mucho. Realmente nos está apoyando mucho la gente latina, ¿verdad? Y para todas esas personas que quisieran contactarnos a ustedes, dilo tu website. Ok. Nos pueden contactar por Facebook, tenemos nuestra página oficial Grupo Nueva Generación NJ. Ahí nos pueden contactar para todo aquel que le guste menear el botecito, ¿verdad? Ahí estamos, lo pueden encontrar. Y también a los números 732-912-1740, pueden reservar ya. ¿Otra vez el número? 732-912-1740, ahí pueden hacer todo tipo de cita. Bueno, les deseo mucha suerte y espero que los inviten en su próximo presentación. Muchas gracias. Un saludo para los hermanos salvadoreños. Oh, por cierto, un saludo para mi abuela que radica en Apopa. Bueno, amigo, eso fue todo de acá. Gracias.
La Nueva Elegancia, localizada en la 572 de la 57 Street, en Queens, New York. Te ofrece su amplio salón para todo tipo de eventos. Además, con mesa de billar, con dos barras grandes disponibles y una variedad de comida cubana e italiana. Abierto todos los días de 11 a 10 de la noche. Para cualquier información, contacte a los números en pantalla. La Nueva Elegancia. ¿Qué tal, amigos? Buscando tu implemento deportivo, tenemos la casa que los tiene todo. El Gavilán Sport en el 37 North Central Street en Orange, New Jersey. Y te lo recomienda Julio César Guzmán, el Guanaco Alegre. Uniforme de todos los equipos de fútbol del mundo. Y si no lo tenemos, lo mandamos a hacer. El Gavilán Sport, implementos deportivos. ¡Ah! Y como si fuera poco, tenemos toda clase de ropas traídas del Salvador y botas, zapatos y todo lo que tú andas buscando en el Gavilán Sport, 37 North Central Street en Orange, New Jersey. ¡Allá nos vemos! Gavilán Sport. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. De ser salvadoreño. Y bueno, amigos, quiero mandarles saludos a toda nuestra gente de todos los comités que nos colaboran. También quiero enviarles saludos a Rocío García, también al señor Marlin Ventura, que también está siempre pendiente ahí en Delicias TV Morazán. Bueno, quiero felicitar y mandarle saludos a la señora Elizabeth Amaya, felicitarla por su nuevo comité. Bueno, amigos, recuérdense que hoy es viernes, así que a disfrutar a Delicias TV. Recuérdense, todos los días los pueden ver a través de tribunatv.us a las 9 o por video en demand. Y en Facebook lo pueden ver a las 8 de la noche todos los viernes. Acuérdense que pueden estar informados de todo el acontecer acá en el condado Hudson, sobre todo en todos los eventos que se hacen de todos los diferentes comités salvadoreños que están trabajando por nuestra gente allá en El Salvador, ¿verdad, nena? Sí, puede mandar sus saludos para que todos allá que nos miren en El Salvador lo puedan ver. También quiero mandar un saludo a Rocío García de acá de West New York, también a Francis de West New York y a todas las amistades, ¿verdad?, de Facebook que nos, siempre nos sintonizan a esta misma hora. No me puedo olvidar del señor Carlos Calderón, allá de Canal 50 de Apopa, y todos que nos miran allá de Canal 14 de Usicala. Y también quiero decirles, darle las gracias al señor El Garrote de las Cruces, que es el patrocinador de Delicias TV Morazán. Lo hace a nombre del Comité Las Cruces. Verdaderamente estamos muy agradecidos con él, ¿verdad? Sí, usted también puede patrocinarlos. Si usted está interesado, tiene un negocio, tiene una compañía, quiere dejarse saber, en nuestra comunidad salvadoreña se puede contactar con Edwin Ramos, el productor. Bueno, señores, ha sido un placer, nena, de haber estado nuevamente contigo. Mi nombre es Andrés Flores. Y la nena, nos vemos en la próxima semana. Bye, bye. Perdí. Era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás lo veré. Hoy ya lo perdí. Ah, hoy ya lo perdí. Ah, el tiempo pasa y yo no para mí.
es tan grande que de mi camino del mundo se lo llevó. Hoy ya lo perdí. Ah, hoy ya lo perdí. Ah, deja esa chica, corazón, que te hace pensar en el amor. Puede ser que hoy tú no la quieras, pero mañana el destino cambiará. Deja a esa chica, corazón, que no sabe nada del amor. Puede ser que hoy te dé cariño, pero mañana el destino cambiará. Ella es una chiquitita, ella es muy joven para amar. Las lágrimas que brotan de sus ojos son cosas, cosas de su edad. Deja a esa chica, corazón, que no sabe nada.